Muchas gracias, presidente. Efectivamente, esta situación nos ha llevado realmente a ver cómo es de importante los servicios de comunicaciones y de Internet en estos momentos en el que estamos haciendo este aislamiento preventivo obligatorio. Y efectivamente estamos trabajando con los operadores para asegurar que las redes que no están acostumbradas a tanto tráfico como el que están teniendo en este momento, se mantengan absolutamente nutridas, absolutamente fuertes, para asegurarnos que todos los colombianos tengan el acceso a estas comunicaciones que les permite hacer la llamada con sus familiares que normalmente pueden ver todos los días y ahora no pueden ver. Poder trabajar desde sus casas y poder, muy importante, continuar sus estudios en medio de este aislamiento. Ese es el primer llamado, presidente, y es a recordar que es muy importante, como han mencionado la ministra de Energía o la ministra de Transporte, hacer un uso responsable de los recursos que hoy tenemos en nuestro país. Alentamos entonces a que prioricemos el uso para los temas de educación, de telemedicina y de telesalud, para los temas de trabajo, el uso del Internet, especialmente durante las horas del día, que son las horas pico. Eso nos va a permitir a todos tener un mejor servicio de Internet y poder a todos garantizar que podemos acceder a estos beneficios que nos da el estar comunicados. Pero eso también lo menciona, presidente, y es que en estos momentos puede haber unas dificultades de mantener, por ejemplo, los pagos en algunos casos. Hoy tomamos una decisión muy importante, presidente, y es dar para la población más vulnerable unas flexibilidades cuando se lleguen a quedar atrás y, adicionalmente, en el caso en el que se queden, ya que no puedan pagar, unos servicios mínimos que se van a mantener garantizados para esos casos. De forma tal que usted va a poder acceder a algunas páginas de Internet de salud, de educación, de la información sobre el coronavirus, incluso en los casos en los que se ha quedado atrás, y adicionalmente a eso podrá recibir y enviar unos números de mensajes de texto en todo caso. De forma gratuitamente. ¿Perdón? Gratuitamente. Gratuitamente, sí, señor. Ahora, adicionalmente, es muy importante recordar que esto lo hacemos con el sector privado, y ahí hay que reconocer el anuncio que hizo el sector privado hoy, Andesco y Asomóvil, en el sentido de, en estos momentos, dar un poco más de capacidad a las personas para poder utilizar más estos servicios dentro de sus mismos planes de una manera absolutamente adicional. Y, presidente, como usted lo dijo, tenemos que agradecer a nuestros equipos técnicos y logísticos que permiten hacer el mantenimiento a estas redes, porque estos próximos meses van a tener, como dije, una gran presión sobre ellas, y estos técnicos, estas personas operativas en campo, siguiendo todas las requerimientos de sanidad, pues van a estar asegurándose que mantengamos este servicio. Ahora, es muy importante también, como usted señaló, recordar que en el decreto hemos declarado el servicio esencial de comunicaciones e Internet, pero que también tenemos unos servicios que se van a mantener y que son muy importantes para nuestro vivir en este nuevo entorno. Los servicios postales y de mensajería, es decir, vamos a seguir pudiendo pedir, por ejemplo, comida o medicamentos a través de comercio electrónico que van a llegar a nuestras casas. Y los call centers, presidente, los centros donde las personas pueden llamar y decir, por ejemplo, al número 192, que es nuestro centro de atención por coronavirus, donde respondemos a las preguntas más frecuentes, donde tenemos a gente ahí especializada que nos puede responder, ese servicio también está garantizado. Y finalmente, muy importante, lo que estamos viendo hoy, los servicios de radio, televisión y prensa también están garantizados durante este periodo para que todos los colombianos nos mantengamos informados y podamos tener la información en tiempo real, la información de lo que está pasando y las medidas que debemos ir tomando, que con toda seguridad irán cambiando en el transcurso de estas próximas semanas.